Hacienda, yo soy Andrea Uribarri y hoy les quiero presentar a una persona muy especial, a una hermosísima mujer. Ella es Ángela Acosta, la ganadora del concurso Chica HTV 2012. Y ahora más, Ángela será la nueva anfitriona de esta señal. Y semana a semana les llevará los mejores conciertos, shows y noticias de sus artistas favoritos. Hola Andrea, muchas gracias por la presentación que me has hecho. Y como esta es mi primera semana al frente de HTV Recomienda, ¿qué te parece si damos juntas las noticias? ¿Me ayudas? Claro que sí, por supuesto, por mí encantada. Podemos empezar por contarles a nuestra audiencia que el sábado 9 de febrero se va a presentar Charly García con su banda en el Festival Costil Rock 2013. Así es, Charly tocará los grandes hits de su larga carrera, como lo viene siendo desde que volvió a los escenarios. Su show será en el escenario principal del Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, Argentina. Por mi parte, les comento que el sábado 9 de febrero a las 20 horas darán un show imperdible. Los reggaetoneros Rakim y Ken Y. El dúo seguirá presentando los temas de Forever, su último disco de estudio, editado en el 2011. El show será en el Wonderland Ballroom de Revere, Massachusetts, en los Estados Unidos. El viernes 15 de febrero a las 8 y media de la noche se va a presentar el trío Moenia en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México. Actualmente Moenia se encuentra difundiendo las canciones de su último disco de estudio titulado Moenia FM, que incluye canciones como Morir tres veces, Mejor ya no, entre otros. El cantante y actor chileno Beto Cuevas brindará un show el próximo viernes 15 de febrero a las 22 horas en el escenario del Woodstock Valley de San Pedro Garza García en México. En este show, el ex líder de la ley incluirá mayormente canciones de su flamante CD de estudio Transformación, tales como Quiero Creer y Goodbye. También recuerden que el sábado 16 de febrero a las 8 y media de la noche se presentará el cantante español Pablo Alborán. Esto será en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. En esta oportunidad, Pablo cantará las canciones incluidas en Pablo Alborán y Tanto, sus dos únicos discos de estudio hasta el momento. Bueno, yo me despido de todos ustedes agradeciéndoles el apoyo y por haber compartido conmigo este maravilloso año. Les recuerdo que podemos seguir estando en contacto a través de Twitter en andre-ut. Estoy segura que los dejo en muy buenas manos. Gracias, Andrea. Por eso quédense en HTV y estén al día con los recitales de sus bandas y artistas favoritos. Los espero aquí mismo la semana que viene. Hasta luego. Estos fueron los recomendados de HTV. Para más información o para subir la fecha de tu concierto, ingresa en htv.com. ¿Qué tal, mi gente? Este es su parcero de Colombia, J Balvin, el negocio, y están aquí viendo el mejor canal de la música latina, porque HTV se pone bueno. J Balvin.